Y continuamos en la pantalla indiscreta con nuestra invitada, Montse Barrero, poetisa, escritora, narradora, cuentacuentos. Montse, que antes se me olvidó a mí preguntarte, cuentacuentos, tu alter ego es Pilocha Lunares. Y ya que estamos hablando de cine, de actores, cuando te metes en el papel de Pilocha, estás interpretando, te sirve un poco de eso, de caracterización y para, es que no sé cómo denominarlo, no esconderte, pero sí que para camuflarte un poquito a la hora de ponerte delante de los peques, que son un público muy duro, por cierto. Pues mira, en principio como Pilocha empezó contando en un bar, pues a mí me apetecía preservar un poco la persona que cuenta cuentos de la persona que luego pueden ellos ver tomando algo, o bueno, pues con hábitos de vida no saludables, ¿no? Pero además, entonces me parecía que era mejor que no asociaran la persona que les contaba los cuentos con la persona que luego podían ver tomando algo y tal. Y entonces fue un poco por eso. Pero curiosamente es como algo que a lo mejor tienes ahí en el subconsciente y de repente ha salido, ¿no? Porque me identifico mucho con Pilocha, pero también reconozco que es la parte más inocente, más infantil y más que yo tengo, ¿no? Y entonces es como que necesita otra ropa y necesita tener otras cosas, ¿no? Bueno, este personaje lo mantienes, porque fuera parte de donde realices tus cuentacuentos, sales vestida así, tal cual. Sí, salgo vestida así, sí. ¿Cómo es la reacción de los peques? Pues es que tengo anécdotas divertidísimas, ¿no? Porque he contado cuentos a niños o a niñas que a lo mejor van a mi colegio, porque yo soy maestra de educación infantil, y fuera del cole vestida de Pilocha, pues no me reconocen. Entonces a lo mejor luego me ven vestida de Montse y me dicen, ay, Montse, hemos estado viendo a Pilocha Lunares. Y te hablan de otra persona. De otra persona, qué sí. Bueno. A veces por la voz, alguno así más, pero bueno, la reacción siempre es, bueno, los niños, es verdad que es un público muy exigente, pero también es un público muy generoso en el momento que les conquistas, porque ellos van a ser tan sinceros y tan cercanos que te van a decir lo que piensan, ¿no? Y bueno, yo, Pilocha, es que tiene, pues me mandan audios felicitándome las Navidades, me han llamado por teléfono pequeños de que a lo mejor la mamá marca el número, porque como les doy la tarjeta, y para decirme, me ha gustado mucho escucharte contar cuentos. Qué lindo. O sea, Pilocha tiene, bueno, muchísimos regalos también en ese sentido, porque el público infantil es exigente, pero también es muy fiel. Sales con las pilas cargadas. Sí, totalmente. Sí. Bueno, pues dejamos a Pilocha y hablamos con Montse. Porque Montse, aparte de todas estas facetas, pues también es aficionada a las películas, al buen cine, a las buenas actuaciones, y de eso precisamente estamos hablando esta noche, gracias a los dos films que has cogido, dos películas francesas, que si bien la primera de la que hemos hablado, Pequeñas mentiras sin importancia, era un drama con algunas pinceladas de comedia, esta es una comedia con pinceladas de crítica, ¿verdad? Sí. La cena de los idiotas. La cena de los idiotas. Toma, ahí el es nada, título ya. Ahí es nada. Sí, La cena de los idiotas es un... Bueno, habla de un grupo de amigos, o sea, el protagonista asiste todos los miércoles a cenar con un grupo de amigos en el que el tema consiste en que cada uno lleva un idiota. Hacen como una competición de quién lleva al más idiota, ¿no? Entonces en este caso, Brochant, que es el protagonista, pues no conoce a su idiota porque ha tenido problemas con el que tenía seleccionado y lo cita un rato antes de la cena por la tarde en su casa, y es por eso que de repente está en manos de este personaje que bueno, viene a moverle todo lo que tiene hasta en su vida, cimientos. ¿No? Hasta los cimientos, sí, totalmente. Bueno, pues para meternos en situación, vamos a ver un primer fragmento de esta película del año 1998. Hola. Hola, hola. ¿Irás al partido? No puedo, el miércoles tengo una cena. Charlie, un expreso, por favor. ¿Una cena con quién? Me ha invitado el señor Perrier, un buen cliente. ¿Por qué te ha invitado? Porque hemos simpatizado mucho. Cuando va al banco, se acerca a mi ventanilla y charlamos. ¿Y de qué habláis? De todo. Política, espectáculos, deporte. Me pide mi opinión sobre la actualidad y se la doy. Venga, con lo tonto que eres, ¿te pide opinión? No sé si soy tonto, pero en esa cena habrá peces gordos. Y me ha dicho que están muy interesados por mis ideas. Ya. Si hay algún tonto aquí, ese no soy yo. ¡Estupendo, sí! Ningún problema, señor Michaud. Le veré el miércoles a menos que surja algún... Oiga. Oiga.
Ya nos veremos. Sí, que vaya bien. Hola, Pierre. ¿Llegas o te vas? Me voy. Me voy a Biarritz. ¿Quieres un café? ¿Qué se te ha perdido allí? Mi padre cumple años. Un abrazo de mi parte. Un café, por favor. Sí, señor. ¿Irás el miércoles? No, no puedo. Tengo un compromiso. ¿Tú vas a ir? Ah, no me lo pierdo. Lo malo es que aún no tengo al idiota. ¿Ah, no? No, y no será que no lo haya buscado. No tendrás uno, por casualidad. No, pero tomo nota. Uy, debo irme. ¿Qué es eso? Mi padre los colecciona. Bonito, ¿eh? Siglo XVIII, plata maciza, se lo regalo. ¿Tu padre colecciona cucharones? Tiene más de 300. Lo hace desde que se jubiló. Qué interesante. ¿Y le gusta compartir su afición? ¿Hablaría de ella en público? ¿Contaría la historia del cucharón en las distintas épocas? No, Pierre. ¿Viene a París de vez en cuando? No, Pierre, papá no. ¿Cómo que papá no? Es una afición interesantísima. ¿Y quieres llevarle el miércoles? En absoluto, pero ¿cómo es posible? ¿Me ves a mí invitando al padre de mi mejor amigo a una cena de idiotas? Sí. Piensas que soy un cerdo, ¿verdad? Sí. Venga, no hablaba en serio. Pero es cierto que aún no tengo la dieta y me estoy poniendo nervioso. Bueno, pues partiendo de esta premisa, que ya hemos comentado que es una comedia, pero es muy, si se me permite la expresión, muy chunga la situación, sí. ¿Eh? Porque que un grupo de burguesitos se reúna semanalmente para organizar una cena con un idiota que lleve cada uno, bueno, ya da una idea de qué clase de personas son, ¿verdad? Claro, de mano tú hacia ese personaje, hacia esas personas, pues te crea un rechazo, porque dices, bueno, ¿qué tipo de personas hacen esto, ¿no? Bueno, también podríamos decir que son los más idiotas, pensando que pueden invitar a cenar a idiotas para reírse de ellos, pero al final, a lo largo de la película, te das cuenta de que en realidad ese prejuicio lo tiene hasta el idiota. O sea, hasta el que va de idiota a la cena piensa que hay otros más idiotas, o llama idiota a otro, ¿no? O sea, es como estos prejuicios, este carácter que tenemos un poco a veces todos de creernos un poco superiores a los demás, ¿no? Y eso pasa en todas las categorías. Eso es lo que pone también un poco de relieve la película, y que desde luego los papeles se pueden trastocar, y el que iba a ser el idiota convertirse en el que lleva la situación, en el que se ríe al final de los demás. En el que se ríe de los demás, sí. Pero está muy bien llevada, porque hace esa crítica a lo que tú has comentado, de que muchas veces nos creemos, o la gente en general se cree, que siempre hay alguien pues que puede estar por debajo y del cual se puede reír para quizá no ver sus propios fallos, sí. ¿No? Y aquí te lo muestran, pero te lo muestran con el sentido del humor este con francés, de la buena comedia francesa. Sí. Bueno, pues esta es una película basada a su vez en una obra teatral, y el autor de esa obra teatral es el autor del guión y el director, y el director de la película. Y tenemos aquí el nombre, Francis Weber, que además es responsable de otros grandes títulos también de la comedia francesa, como Salir del armario. Sí. Que es otra película que, si no la han visto, se la recomendamos encarecidamente, realizada como 2 o 3 años después de esta Cena de los idiotas, con Gerard Depardieu y Daniel Auteuil. Fenomenal. Y por cierto, este actor también, Thierry Lhermitte, hasta ahí llega mi francés, también sale al Salir del armario. Pero bueno, nosotros ahora nos quedamos cenando en este maravilloso piso, muy cerquita de la Torre Eiffel, un apartamento impresionante en París, donde vive este hombre, el que invita a cenar a... Es un editor, ¿no? Es editor, sí. Un editor, pero claro, de los editores que ganan mucho dinero. Efectivamente. y entonces, bueno, allí se desarrolla todo, porque realmente a la cena no pueden ir. O sea, él tiene un ataque de... Él tiene una contractura muscular unas horas antes, y entonces le había citado en casa para conocerse un poco, y ya no puede asistir a la cena, por todo lo que se va desarrollando también. Ajá. Pues vamos a ver, yo creo que tenemos preparado ese momento en el que este editor, que va de listo, pero que le pega un triscazo a la columna vertebral y tiene que suspender la cena, no puede parar la bola de nieve que se le viene encima. No irás a enfadarte, porque a mí me gusta divertirme un poco. Cancélala. Quédate conmigo esta noche. Últimamente estoy algo deprimida. Acompáñame. Te sentará bien salir un poco. Ya verás cómo te animas. ¿Qué hay de divertido en invitar a un infeliz para burlarse de él? No es un infeliz, es un idiota. ¿Qué hay de malo en burlarse de un idiota? Para eso están. Tomaremos una copa en su casa y nos iremos a cenar. ¿A algún restaurante? No, un amigo suyo va a dar un banquete. Uy, qué nervioso estoy. ¿En cuál? Es la misma. No, esta es más clara. Esta da un aire más festivo. Oh.
Que no me deje mi dossier de maquetas. Tiene mucho interés. Quiere publicar un libro sobre mis maquetas. Oh, dese prisa, llegará tarde. ¿Le has invitado a venir aquí? Bueno, antes quería estudiarle un poco. Ya verás, me han dicho que es fabuloso. Yo no veré nada. Voy a dejarte a solas con él. Que lo paséis bien. ¿A dónde vas? También tengo una cena. No me apetecía ir, pero iré. ¿Una cena? ¿Con quién? ¿Es él? No quiero verle. No, debe de ser el médico. ¿Sí? Soy Sorbier. Sí, suba, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Cúrelo pronto. Esta noche tiene una cena muy importante. Christine. Una cena de idiotas. ¿En qué consiste exactamente? Cada invitado lleva un idiota. Christine, por favor. Los idiotas no saben por qué han sido invitados. Todo consiste en hacerles hablar. Al parecer es divertido, pero a mí no me hace ninguna gracia. Y me voy. Adiós, doctor. Adiós. Disculpe, doctor, le hemos llamado por mi espalda y no por problemas familiares. Por supuesto, ¿puedo lavarme las manos? La primera a la izquierda. Cuando estudiaba, organizábamos cenas de feas. Invitábamos a las más feas y después decidíamos cuál se llevaba el premio. Sí, también lo hacíamos, pero es más divertido con idiotas. Parece menos objetivo. No, no, créame, doctor, con algunos es imposible equivocarse. Cuando vea al que estoy esperando, me dará la razón. Bueno, pues tremendo. Aquí vemos que en todos los sitios parece que cuecen habas. Sí. Porque aquí el doctor le confiesa que eso, él en su época de estudiante también lo hacía, pero bueno, con otro tipo de personas. Sí, además es que la mujer de Brosan se lo comenta como poniéndolo en evidencia, ¿no? Uh-huh. Como, fíjate lo que hace mi marido y vamos, el otro está a la par totalmente, porque bueno, fue en otra época que era estudiante, pero bueno, con la misma tesitura, ¿no? Nosotros somos guapos y invitamos a feas, nosotros somos listos, invitamos a idiotas y es un poco esa postura que tienen algunas personas de sentirse tan superiores y por encima de los demás, de sí. Pensar que además pueden categorizar a la gente, ¿no? Porque eso es dificilísimo, yo creo, entonces demuestran lo realmente lo poco inteligentes que son ellos. Hay un poco de justicia poética en este film, ¿eh? Sí. Por cómo van sucediendo claro, las cosas. Claro, es que llega un momento que ese personaje que es odioso, que es Brosan, llega un momento que te da esta pena. O sea, es que te da esta pena porque es que porque todo se le va desenredando, sí, ¿no? Se le torce de una manera, sí, no solo sí. La columna vertebral. Todo lo demás, toda su vida, o sea. Bueno, pues como decíamos, esta es una película de Francis Weber, de un director francés que todavía sigue en activo, autor, escritor, y que recomendamos sus películas. Salir del armario, La cena de los idiotas, hay otra que se titula Que te calles, también con Jean Reno y Gerard sí. Depardieu. Muy divertida también. Y hay una cosa, hay una curiosidad que me ha llamado poderosamente la atención. Y es que el nombre del protagonista de este supuesto idiota, interpretado por Jacques Villaret, se llama François Pignon. Y este mismo personaje, o este nombre, también pertenece al protagonista de Salir del armario. Ese hombre que trabaja en la fábrica de preservativos y que, bueno, le quieren echar, interpretado por Daniel Othil, también se llama François Pignon. Entonces yo no sé si es que aquí el director ha querido hacer una especie de saga o coger un estereotipo de hombre y hacerle protagonista en varias películas. Puede ser. Qué curioso, ser, sí. No lo sabía. La verdad es que yo he visto las dos películas y no me había fijado. Yo no había establecido tampoco la relación, pero puede ser que ese tipo de personaje pues le haga protagonizar distintas situaciones, ¿no? Vitales. Bueno, pues aquí vemos cómo va cambiando la cosa, lo que estamos comentando con Monse. En un principio nosotros comenzamos la peli y es como hemos visto. El supuesto idiota nos cae mal. Dices tú, vaya tío pesado este que hace figuritas con cerillas o con palillos. Y dices, ¿qué tío plasta? Y este, bueno, va de listo, dices, bueno. Y luego la cosa va cambiando, está muy bien llevada, de tal manera que al final terminamos empatizando, no solo con el idiota, sino con sus amigos. Sí, sí. Acabas empatizando un poco con todos, yo creo, con el idiota, con Pignon, con Brochard también, porque hay un momento eso que dices, ¿qué más le va a pasar a este hombre, no? Pero claro, él todo el rato vuelve, o sea, aunque quieras a veces empatizar un poco con él, todo el rato vuelve a, cuando se siente un poco fuerte, a sacar esa parte más desagradable, sí, ¿no? O sea, sí, bueno, cuando viene el amigo, se pone todo borde otra vez con Pignon, o sea,
tiene muchos altibajos pues de carácter, ¿no? O sea, vamos saltando, nuestra empatía como espectadores va saltando, ¿verdad? De uno a otro. Bueno, pues creo que vamos con otro fragmento, porque así podemos ir comentando y dando más detalles, que ojo, no vamos a destripar el final de la película, pero sí que vamos a ir poniéndoles los dientes largos. Vamos a ver otra escena. Está un poco chiflado, ¿verdad? Por eso le he invitado. ¡Sí! No me digas que es el tipo que... Horrible, una pesadilla. No puedo creerlo, ¿es el idiota de tu cena? No puedo más, no puedo más. No tiene gracia. Lo siento, pero te veo aquí, con tu lumbago, tu mal de amores y en manos de ese... Bueno, ya vale. Cuando ella me ha dicho que te dejaba, no me ha hecho ninguna gracia. Pero imaginarte toda la noche con ese idiota... ¡Venga! ¡Ánimo! Quedan 5 minutos escasos para llegar a los 45 reglamentarios de este partido. ¡Ya voy! Los seguidores de los Olympique de Marsella no han cesado ni un minuto de animar a su equipo. ¡Sánchez, me ha marcado! ¡Solo falta un minuto! ¡Ah! Así que ha vuelto. François Piñón, Marlène. ¿Marlène? ¿Con quién ha hablado usted antes, Piñón? ¿Con Marlène? ¿Con quién? A Marlène la tiene delante, a quien ha echado de esta casa. Si vas a seguir riéndote, vete a casa. Perdona. Era una mujer rubia con un impermeable beige. Como ha dicho, esa loca vendrá y se instalará aquí. Cuando he visto a esa mujer, me he dicho, esa ya es la loca. ¿De quién está hablando? ¡Me voy! ¿Qué le ha dicho exactamente? ¿A quién? ¡A mi mujer! Regresa a casa, habla con usted y vuelve a salir corriendo. ¿Qué diablos le ha dicho? Yo creía que era la otra, no su esposa, y he pensado, esta ha colocado a los perros y ahora viene aquí a dar la lata a la ninfómana. ¿De quién está hablando? Marlène, sé buena, vete a casa, he de solucionar un grave problema. Pierre, escúchame. Marlène, márchate, por favor. ¿Qué? ¿Me molesto en cargar a los perros en el coche para venir a verte y me echas a la calle? Por favor, Marlène, vete o esto acabará mal. Déjame, vete, Marlène, suelta. Vete. Es lo mejor que puedes hacer. Otro de esos momentos de embrollo. Aquí se ha montado otra. Porque, claro, este personaje, Brochant, que tiene su mujer, tiene su amante, la amante llega... Bueno, hay una serie de embrollos. Y tenemos a François Piñón, a Piñón fijo. A Piñón fijo, metiendo la pata todo lo que puede. Porque confunde a su mujer con la amante, con lo cual la espanta en la puerta de casa. Y ahora la que se presenta es la amante a, bueno, pues a instalarse allí, ¿no? A echar una mano. Y entonces es muy divertido porque él habla del amante, incluso con ella delante, como el otro la nombra, ¿no? La loca, la ninfómana, y entonces la amante todo el rato dice, ¿de quién? ¿Pero de quién hablan? ¿De quién hablan, no? Este Piñón no sabe que esa es la amante, todavía no ha bajado de las nubes, ¿no? Interpretado por Jacques Villeret, ¿qué te parece este actor? ¿Cómo trabaja aquí en esta película? Bueno, a mí me parece que está impresionante. O sea, es que es un personaje lo hace de una manera tan natural que te lo crees. O sea, no es que es un personaje que no es, que podría entrar en estar un poco sobreactuado, no sé qué, porque son situaciones como muy excéntricas, ¿no? A veces, pero es que él lo hace de manera totalmente natural. No cae en la vulgaridad, sino que te le crees absolutamente, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues este es un actor francés de origen argelino que desgraciadamente falleció hace unos años. Sí. Demasiado joven, con 50 y tantos años, ¿no? Pero que bueno, a lo largo de su carrera recibió premios, homenajes, creo que consiguió premios por este papel, lo miramos en la chuleta. Yo creo que sí, que tiene un premio por el César. El César, sí. El César, que es el máximo galardón que entrega, o uno de los máximos galardones que entrega el cine francés. Mm. Y además reconocido en su país, caballero de las artes y las letras, la Legión de Honor. Así que bueno, un actor que falleció. Sí, una carrera corta, pero bueno, fructífera, o sea, pues reconocida en su momento, como tú dices, que no es que al paso del tiempo ahora se le nombre, sino que ya en vida, pues él fue un actor reconocido, porque yo creo que es un gran actor, era un gran actor. Yo lo recuerdo en otra película titulada Crimen en el Paraíso, una comedia negra, no sé si la has visto. Sí, sí. Muy buena. Se desarrolla en un ambiente rural, en Francia, y se quiere deshacer de su esposa, este campesino, porque ella es insoportable, él, pues otro tanto, y empieza a hacer una serie de indagaciones, quiero recordar, es que la vi hace mucho tiempo.
Es que son siempre, bueno, son siempre historias como de situaciones al límite, ¿no? Situaciones sí. un poco llevadas al extremo, ¿no? Pues eso, que le colocan al protagonista en una situación en la que todo lo que pueda ir pasando es, pues, roza lo dramático o lo cómico. Uh-huh. O sea, está un poco ahí entre esas dos... Entre bueno, esos dos puntos, ¿no? Nosotros recomendamos La cena de los idiotas y también todos estos títulos que les estamos nombrando, en este caso de cine francés, porque son dignos de verse y además sí. estas comedias que son muy, muy divertidas. Muy divertidas. Bueno, La cena de los idiotas, un film, como decimos, de 1998, basado en la obra teatral del propio director, y que luego se hizo un remake en Estados Unidos. No sé si has tenido ocasión de verlo. Pues no lo he visto. He visto pues lo típico, los anuncios y tal, pero bueno, yo es que si tienes este antecedente, a lo mejor pues soy un poco... Un poco maniática en ese sentido, pero no la vi. Es una, sabes de lo que va y te quedas un poco con esta, ¿no? Con la primera uh-huh. obra. Bueno, pues por lo que comentan, que yo tampoco la he visto, el remake, años luz de la uh-huh. francesa. Es mucho, dicen las críticas, que es más simple, más simplona, no tiene ese encanto y esa crítica mordaz uh-huh. que tiene la francesa y que cae muchos clichés, pero que... Que ni chicha ni limona. Ya, pues entonces mira, hemos hecho bien y quedamos con esta. Bueno, pues vamos a ir cerrando este bloque de la segunda película escogida por Montse antes de irnos a los estrenos, disfrutando de un último corte. Y repetimos, el final no deja indiferente. No. Vamos con ello. Ligera, cremosa. El truco está en añadir unas gotitas de cerveza a los huevos batidos. ¡Dirección, joder! Calle Lincoln, no, ahí tiene el despacho. Calle del Viejo Templo, no, tampoco es esa. ¿Le han robado recientemente? No, ¿por qué? Hay marcas blancas en las paredes, como las que dejan los cuadros. Ah, lo ve todo, es increíble, lo ve todo, eres un lindo, Lucián. ¿Ha venido para ayudarle o para inspeccionarle? No, para ayudarle, ¿verdad, Lucián? Vamos, encuentra la dirección. Ya ves que el pobre señor Brochan está sobre ascuas. Pobre señor Brochan. Porque sepas que al menos es un tipo peligroso. Cuando el gallo anda suelto, encerrada las gallinas. Aquí está. Boulevard Maurice Barrés. Sí, junto al parque. Maurice Barrés 37 bis, en Noil. Bravo, Lucián. Me voy. Antes hay que averiguar si tu mujer está allí. No puedes presentarte en su casa sin estar seguro de que está con él. No le abrirá la puerta. Ese menú es muy desconfiado. Derribaré la puerta. Oh, como si fuera tan fácil derribar una puerta. Además, si lo consigues y Christine no está dentro, ¿qué haces? ¿Y si telefoneáramos? ¿Para preguntarle si mi mujer está con él? Seguro que me diría esto a la mar de calentita, bajo la colcha. ¡Bajo la colcha! ¡Bajo la colcha! ¡Bajo la colcha! ¿Ha terminado? Aquí había un adorno. Había un adorno. Se ve el polvo alrededor. Se lo dije, es un profesional de primera. Bravo, Lucián. Me vas a hacer sonrojar, Francia. Venga, tú tienes ojo para los defraudadores. Bueno, este personaje que se nos había olvidado, Lucián, trabaja en Hacienda. Inspector de Hacienda. Personaje oscuro. Sí, totalmente. Y además lo mete. Este sí que cena esta noche. A este lo meten en casa y le preparan la cena. Y bueno, con la intención de descubrir la dirección donde puede estar la mujer de Brochan, ¿no? Y bueno, como es inspector de Hacienda, pues él viene con su cosa, ¿no? Con la cosa que trae el inspector de Hacienda, con de el darse chip cuenta puesto. De las cosas. Y es muy divertida también esa escena porque te das cuenta de cómo se ha ido complicando la noche y cada vez entran más en disparate. Ya ha quitado todos los cuadros de la sala, los adornos, para que no vea que tiene objetos de arte sin declarar. Y el hombre está allí cenando una tortilla francesa que le ha preparado Piñón y observando y al mismo tiempo riéndose de la situación que está viviendo el otro, ¿no? Es tremendo. También bastante cruel. Yo, para mí, es uno de los mejores personajes de la película. Sí, Lucián. Que también luego, pues, también él se lleva un poco su merecido, ¿no? En ese sentido. Y ahí lo dejamos. No les vamos a contar nada más. Les animamos a que vean esta película, La cena de los idiotas. Y ahora... Pues nos vamos con los estrenos de cine. ¿Te quedas conmigo un ratito, Montse? Sí, claro. Porque vamos a comentar tres películas que están previstas para marzo.
Y vamos a comenzar con una película que mezcla aventura, no sé si suspense, thriller, protagonizada por Matthew McConaughey. Su título, Gold, Oro. Aquí se mete en la piel McConaughey, en la piel de Kenny Wells, un explorador que necesita dinero y encuentra al final pues una especie de quimera del oro en Indonesia. Y ahí es cuando comienzan los problemas, porque sí, se hace rico, pero también las cosas se le ponen muy difíciles. Y ahora, si le echan un segundo vistazo al plan, verán lo mismo que veo yo. Mucha pasta. La nuestra no. Oh, mama, I'm in fear for my life from the long... Cielo, ¿a dónde vas? El negocio del oro. Me dejó sin Blanca hace años, pero es increíble cómo un poco de polvo de oro puede cambiarlo todo. Maldita sea, Kenny. Lawman is putting into my running and I'm so far from my home. Mike Acosta, ¿de qué estamos hablando? He tenido un sueño. Justo ahí, Indonesia. Ahí encontraremos oro. No hemos encontrado nada y se marchan. Esperad, esperad. Kenny, mira. Tenemos una mina de oro. ¿Una mina de oro? ¡Una mina de oro, Mike! ¡Tenemos una mina de oro! ¡Sí! Para bien o para mal, el viaje había comenzado. Y menudo viaje. Yo nunca he dudado de ti. Soy Brian Wolf, de Nueva York. Venían a por mí de todas partes. Han descubierto la mina de oro más grande de la década. Hablamos de más de 30 billones de dólares. Washoe Manning ha dado hoy el pelotazo. Wells ha hecho un trato. ¿Con quién? Esto no es un trato. No huevos. No trato. Ábrale. ¡Estoy tocando a un tigre! Mucha gente poderosa está cabreada. El ejército está tomando la mina. Esa gente te está utilizando. No pueden robarnos. ¡El oro es mío! ¡Yo lo encontré! Y la última pregunta que me queda por hacerle es... ¿Cómo 17.000 millones de dólares desaparecen de repente? Pues seguimos con más estrenos y me parece, Monse, que regresamos a Francia con Isabelle Huppert, con esta magnífica actriz francesa que encabeza el reparto de La comunidad de los corazones rotos. Ah, qué título, fíjate qué título. Bueno, pues junto a ella, Valeria Bruni Tedeschi y Michael Pitt. Y en esta historia se mezclan un astronauta perdido que acaba en la azotea de un piso, le recoge una señora mayor que casi casi le adopta, una antigua estrella de cine de los años 80, un periodista, un fotógrafo que apenas sale de casa, una enfermera pues retraída y con mucho dolor en su interior. Y esta es esa especie de comunidad de los corazones rotos, que es una película que llegará pues ya cerquita de la primavera. Me llamo June McKenzie. ¿Es testigo de Jehová? ¿Eres actriz? Sí. ¿Eres famosa? Pues sí. ¿Quién está a favor de cambiar el ascensor? ¿Quién encontrar? La solidaridad. ¿Le suena de algo? ¿Qué películas has hecho? No las conoces. No eres famosa. ¿Le gusta ser enfermera? Trabajo de noche, es tranquilo. Estoy con gente que duerme. Me gustan las visitas. ¡Ah! Hoy cenamos cuscús. Hay un astronauta en casa. ¿Y de dónde ha salido? Pues del espacio. ¿Tienes Alzheimer? Yo soy fotógrafo. ¿Ha dado la vuelta al mundo? Tres cuartos. Nancy tiene problemas psicológicos. Se suicida. Y ya no veo más esta serie. No, es una que rodé en 1982. ¿Podría hacerle una foto? ¿Por qué? Porque es preciosa.
Es como si no fueras la misma persona, si vivieras otra vida. ¿Puedes sonreír? Es que así no me sale. Espera. Está bien. No, espera. Ahora sí, vale. Y vamos a terminar con la adaptación a acción real de un clásico Disney de hace 25 años, La Bella y la Bestia, protagonizada por Emma Watson. Y esta sí que se va a estrenar pues ya cerquita o en plena primavera casi. Vamos a reconocer pues muchos números musicales y por supuesto la historia que ya todos conocemos y que últimamente pues estamos escuchando que nos llegan de Estados Unidos, Monse, muy buenas críticas para esta joven actriz que quién nos lo iba a decir cuando la veíamos tan pequeña en Harry Potter, pues ¿verdad? Sí. Pero bueno, su evolución es, pues eso, ha tenido una evolución muy buena y bueno, pues es de estas actrices y actores también que empiezan de pequeños y tienen un progreso de, pues fantástico, ¿no? Otros pues se quedan por el camino, pues porque la vida del actor y de la actriz, pues me imagino que también hay que saber llevarla y tener un poquito de suerte también, sí. ¿Verdad? Mm. Bueno, pues Emma Watson yo creo que lo está haciendo realmente bien. Así que esperaremos hasta la primavera para verla en La Bella claro y la sí. Bestia. Monse, pues que me ha encantado tu visita, que hayas estado aquí y conmigo. Y a mí estar aquí contigo. Muchas gracias por invitarme. Charlando de cine y de lo que nos gusta, de cuentacuentos, de poesía, de literatura, bueno, pues de todo este mundillo que en muchas ocasiones pues tú y yo hemos compartido. Y que te vaya muy bien con Antídoto, a ver si hay más ediciones. ¿Ya vas por la segunda? Ya voy por la segunda. O sea, y por la tercera, bueno, por la cuarta, por la quinta. Bueno, pues todo lo que de sí, yo pues muy contenta de compartirlo y también de compartir este rato aquí contigo, que ha sido muy agradable y nada, y deseando volver cuando tú me lo pidas. Perfecto, pues te apunto en la agenda. Por cierto, tenemos aquí Antídoto, pero ¿tienes planeado sacar más adelante otra recopilación u otro libro de poemas? Bueno, yo sigo escribiendo poemas porque es la forma que a mí me sale pues eso, la escritura, ¿no? Pero ahora mismo tengo un proyecto de un cuento también que tengo escrito, que lo cuento en los cuentacuentos, es La princesa glotona, y muchas veces me preguntan si está publicado, ¿no? Y entonces ahora estoy con ese proyecto ahí un poco dándole tiempo porque la persona que me lo ilustra es la misma que me ha hecho la portada de Antídoto, mi amiga Ana, y eso lo compagina con otro trabajo y entonces, bueno, yo quiero que ella disfrute de hacer las ilustraciones y no meterle prisa, pero así a la vista tengo eso. Y luego una propuesta de Luz O'Day, que tú les conoces, estos músicos maravillosos que comparto amistad y tiempo con ellos y me están pidiendo que les escriba letras y bueno, y ahí estamos, ¿no? Qué bien, estamos. Ya metida también en el ámbito musical. Bueno, es que yo de música, a ver, me gusta la música, pero no sé escribir música y bueno, pues con esa dificultad, pero también con su ayuda, con la de Luz y con la de Gerardo Ramos, pues yo creo que puede salir algo perfecto, muy chulo. Bueno, pues ya vemos que no vas a parar, ¿eh? Bueno, y espero en que compañía no. De Pilocha Lunares. Pilocha Lunares. Que es tu compañera de, sí, en este viaje. Interior, sí, gracias a ella. Es la hermana mayor de Antídoto, yo siempre lo digo, y bueno, se llevan muy bien, pero bueno, son dos hermanas que, imagínate, igual somos al final familia numerosa. ¡Qué bueno! Bueno, pues encantada de la visita tuya, de Pilocha, y de todos Patricia. Tus personajes y seres que te rodean. Y que te vaya todo muy bien. Muchísimas Vamos gracias hablando. A ti también. Gracias. Y a todos ustedes también, por supuesto. Gracias por estar ahí, por acompañarnos cada semana, disfrutando de este espacio en el que nos gusta hablar en plan distendido con nuestros amigos invitados y de algo que nos gusta. Bueno, que sí nos gusta, el cine. Así que voy a decirles hasta la próxima semana, como siempre, con el consejo que les doy, que vean cine y que lo disfruten. Hasta la próxima semana. Mi querida Bella, estás tan adelantada a tu tiempo. Este es un pueblo pequeño. Tú eres la cosa más hermosa que conozco. No, nadie te merece. Y también de pequeñas miras. Pero pequeño además quiere decir seguro. Vengo a ver a mi padre. Es un ladrón.
Quiero verte a la luz. Me escaparé, te lo prometo. Amiga, una muchacha. ¿Quién ha hablado? ¡Hola! ¿Puedes hablar? Por supuesto que habla. Es lo único que hace. No sabe lo encantada que estoy de conocerla. Le hago un truquito. ¿Y cuando caiga el último pétalo? El amo será una bestia eternamente. Y nos convertiremos en antigüedades. ¿Qué le has hecho? Nada. ¡Fuera! ¡Vete! Tienes que ayudarme y levantarte. Si esa es la joven que puede romper el hechizo, usted deberá aprender a amar. ¿Has leído todos estos libros? No, algunos están en griego. Rising in.